Hola, ¿cómo están? Sharmila, Artes y Creaciones, siempre dándoles a ustedes la bienvenida a este canal. El día de hoy, para presentarles, miren ustedes, acá lo tengo ya en mi mano, un hermoso tapete para ponerlos en nuestra sala o en las habitaciones, en cualquier estante que queramos, ¿cierto? Miren, me quedó precioso mi tapetito, ve. Lindo, me han estado ya pidiendo ya tapetitos, me han pedido también mantelitos, poco a poco voy a ir más adelante realizando, ¿sí? Hemos empezado por eso ahora con los tapetes, ¿sí? Miren ustedes, bonito punto, bonito decorado. Lo he realizado en el color blanco, bueno, porque a mi mamita le encanta el color blanco y él le prepara para ella, pero también se puede ser de colores, ¿eh? Decorativo, ya, eso ya es de acuerdo a ustedes, cada quien. A hacerlo en el color que ustedes deseen. Yo sí, los tapetes los voy a trabajar, les comento, en blanco la mayoría. ¿Sí? Bien. Entonces, este tapetito que ustedes ven acá es el que el día de hoy Sharmila Artes y Creaciones va a darles a ustedes el paso a paso. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el paso a paso de este hermoso tapete tejido a crochet. Para trabajar, entonces, este tapete que ustedes han visualizado se va a utilizar color blanco, 50 gramos de hilo y un ganchillo número 3. ¿Sí? Como es hilo delgado, trabajamos con ganchillo delgado y también indispensable una tijera. Bien, vamos a empezar. Vamos acá a trabajar realizando 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 cadenas y en la primera cadenita voy a darle un punto deslizado y luego voy a trabajar 1, 2 y 3 cadenas. Viene a ser mi primera vareta. Luego vamos a hacer varetas dentro de esta cadena que hemos realizado acá, 7 cadenas formando un anillo, y de paso el hilito que sobrante lo vamos a ir escondiendo conforme hacemos nuestras varetas. Así, miren, así vamos a ir trabajando y vamos a hacer alrededor de este anillito un total de 20 varetas, ¿sí? Incluidas las cadenas que hemos realizado al inicio, ¿sí? No olvidar, por favor, contando nuestras cadenitas hacemos 20 varetas. Entonces, al llegar acá a la tercera cadena, vamos a unir con un punto deslizado para empezar a trabajar la segunda fila. Avanzo entonces mis 20 varetas. Terminamos así la primera vuelta con nuestras 20 varetas, incluyendo las cadenas, y ahora voy a levantar mi segunda fila. Voy a levantar 3 cadenas, que viene a ser mi primera vareta, y paso yo en el siguiente punto y realizo mi segunda vareta. Aquí voy a separar con 3 cadenas, 1, 2 y 3, y luego paso al siguiente punto y realizo una vareta. En el siguiente punto paso, realizo mi segunda vareta. Luego vuelvo a hacer 3 cadenitas, separar nuevamente, y luego paso al siguiente punto y realizo mis 3 varetas. Mis 2 varetas, 1 y 2, y luego separo con 3 cadenas. Miren ustedes qué fácil, ¿cierto? Vuelvo a hacer acá en el siguiente punto mi vareta, paso al siguiente punto, hago mi segunda vareta, separo con 2 cadenas y trabajo nuevamente las 2 varetas. Así vamos a hacer hasta finalizar toda esta vuelta. Llegando acá, yo cierro con un punto deslizado para iniciar mi tercera fila. Terminamos así, ya miren, la fila número 2, y ahora voy a empezar a trabajar mi fila número 3. Levanto 1, 2, 3 cadenas, mi primera vareta. En el siguiente punto tengo también una vareta en la fila anterior. Lo voy a trabajar, vareta, así. Y ahora acá, en la fila anterior hicimos 3 cadenas de separación. En esta fila va a ser 5 cadenas de separación. Se repite lo mismo que la fila 2, con la diferencia de que aumentamos 2 cadenas más. Entonces empezamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego paso en mi punto vareta anterior y realizo, ahí disculpen,
A ver, acá en el punto de vareta anterior paso y realizo mi vareta. En el siguiente punto paso nuevamente y realizo mi vareta. Y separo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y vuelvo a pasar en la vareta anterior y trabajo mi vareta sobre la vareta. Ahí. Así. ¿Sí? Así trabajamos entonces la fila 3. Como le dijimos, separamos con 5 cadenas, ¿sí? Acá al finalizar vamos a cerrar con un punto deslizado y subimos 3 cadenas. Empezamos ya la fila 4 y ya levanté mis 3 cadenas. Aquí trabajo en la siguiente. Voy a trabajar mi segunda vareta, separo con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y aquí donde yo hice 5 cadenas de separación en la fila anterior, yo ahí voy a pasar en la tercera, en el en medio, 1, 2 y 3, acá en el medio, ¿sí? Mi medio es este. Y voy a trabajar una vareta. Así, separo con una cadena. Nuevamente en el mismo espacio trabajo una vareta. Queda de esa forma, en una forma de B. Y luego hago mis 3 cadenas y trabajo mis varetas. 1 y 2. Separo con 3 cadenas y vuelvo a hacer lo mismo acá en el punto medio. ¿Sí? De las 5 cadenas que hice la fila anterior, ahí realizo en el medio, realizo una vareta, separo con una cadena y vuelvo a hacer nuevamente en ese mismo espacio una vareta, quedando así, miren, de esta forma, así. Acá nuevamente hago 3 cadenas y trabajo mis 2 varetas, 1 y 2. Separo con 3 cadenas y trabajo en este punto medio. Hago una vareta, separo con una cadena y vuelvo a hacer una vareta. ¿Sí? Miren ustedes. Así trabajamos esta fila número 4. Ahí ya terminamos la fila. He levantado mis 3 cadenas. Ya estoy en la fila. A ver, contamos 1, 2, 3, 4. Estoy en la fila 5. Aquí trabajo la siguiente, mi vareta, y luego realizo mis 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y ahora voy a trabajar acá, donde hice mi vareta separada con una cadena, voy a trabajar ahí. Una vareta, y luego donde hice mi cadena, ahí voy a trabajar mi segundo punto vareta. Ahí. Y luego la vareta trabajada, la trabajo. Hemos hecho un aumento. Acá es 3. Anterior era 2, ahora son 3. Separo con 3 cadenas y trabajo mis 2 varetas. 1 y 2. Vuelvo a separar con 3 cadenas y vuelvo a trabajar mi vareta, donde hice una cadena de separación, una cadenita acá, que separé ambas varetas, ahí trabajo mi segunda vareta y luego en la vareta trabajo mi tercera vareta. Separo con 3 cadenas, 1, 2 y 3 y trabajo nuevamente mis 2 varetas, 1 y 2. Separo con 3 cadenas y vuelvo a trabajar. ¿Sí? Miren ustedes, la fila 5. Así avanzamos esta fila 5 toda la vuelta. Al finalizar, cierro con un punto deslizado y subo 3 cadenas. Empezamos la fila 6 y acá voy a trabajar mi siguiente vareta. Ya levanté las 3 cadenetas, ¿eh? Que es una vareta. Aquí voy a separar con 2 cadenas y acá trabajo en este primer punto. Voy a hacer una vareta y en este mismo espacio un aumento. Luego paso al siguiente punto, realizo una vareta. En el siguiente punto paso, hago vareta y mi aumento. Separo con 2 cadenas,
paso en el siguiente punto, realizo vareta y en el siguiente vareta. Separo con dos cadenas y trabajo nuevamente acá una vareta y luego hago su aumento. Trabajo el siguiente punto del medio, una sola vareta, y la vareta siguiente hago vareta más aumento. Separo con dos cadenas y miren, así voy a ir formando esta fila número 6. Termino toda la vuelta. Terminé ya, así, miren, estoy en la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7. La fila 7 estamos empezando. Ya levanté mis tres cadenas que viene a ser mi primera vareta. Y aquí yo voy a trabajar mi segunda vareta. Separo con dos cadenas y acá en este primer punto voy a realizar una vareta y luego realizo ahí mismo mi aumento. En el siguiente punto paso. Realizo una vareta y ahí mismo mi aumento. En el punto del medio solamente hago una vareta y luego paso al siguiente punto y realizo vareta y aumento. Siguiente punto, vareta, luego aumento. Miren ustedes, eso que significa que los costados, tanto los dos derechos como los dos izquierdos, se han ido aumentando y el medio sigue solamente en uno. Luego separo nuevamente con dos cadenas y trabajo mis dos varetas seguidas, 1 y 2. Separo con dos cadenas y aquí repito lo que he realizado. En la primera realizo vareta y aumento. En el siguiente punto, vareta y aumento. Siguiente punto, solamente una vareta. Siguiente punto, vareta y su aumento. Siguiente punto, vareta y su aumento. Separo con dos cadenas, trabajo mis dos varetas, 1 y 2. Separo con dos cadenas y aquí vuelvo a trabajar lo que he realizado. Miren ustedes, así avanzo toda la fila. Al finalizar acá yo llego a la tercera, en el tercer punto de cadena 1 con un punto deslizado y subo tres cadenas. Empezamos así la fila número 8. Ya levanté mis tres cadenas, realizo mi segunda vareta y luego hago 1, 2, 3, 4. 4 cadenas de separación. Aquí voy a disminuir, dejo un punto y paso al siguiente. Hago una vareta, dos varetas, tres varetas, 4, 5, 6, 7 y 8. En la anterior tuve 9, 2, 4, 5, 7, 9 y ahora tengo 8. Estoy disminuyendo. Hago 4 cadenas de separación. Trabajo mis dos varetas seguidas. Y luego separo nuevamente con 4 cadenas y trabajo disminuyendo. Dejo un punto y en el siguiente paso y empiezo y trabajo mis 8 varetas. Voy 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Separo con 4 cadenas, trabajo mis dos varetas seguidas y así doy toda la vuelta a esta fila número 8. Terminamos así la fila 9 y vamos a empezar, disculpen, la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemos terminado la fila 8 y empezamos con la fila 9. Y ahí levanté mis tres cadenas y he realizado mi vareta. Ahora hago 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cadenas de separación. Seguimos disminuyendo. Aquí dejo un punto y paso al siguiente. Y voy a hacer acá una vareta, dos varetas, tres varetas,
4, 5 varetas, 6 varetas y 7. 7 varetas. En la anterior fue de 8 y ahora es de 7. Separo con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Trabajo mis dos varetas seguidas. 1 y 2. Y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y dejo un punto, paso al siguiente y trabajo nuevamente mis 7 varetas. Voy 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Separo con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Trabajo mis dos varetas, 1 y 2. Y luego hago mis 5 cadenas y trabajo nuevamente. Sí, miren ustedes, así. Así trabajo esta fila 9. Doy toda la vuelta. Terminé así mi fila número 9 y empezamos la fila número 10. Ya levanté mis 3 cadenas. Trabajo mi siguiente vareta. Y aquí vamos a disminuir y en las cadenas vamos a aumentar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Paso dejando un punto y realizo una vareta, dos varetas, tres varetas, 4, 5 y 6. Como ustedes ven, estamos disminuyendo. Realizo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego trabajo mis dos varetas seguidas. 1, 2. Luego hago 1, 2, 3, 4, 5, mis 6 cadenas. Y dejo un punto y paso al siguiente. Y trabajo acá, disminuyendo. Aquí voy a realizar 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y trabajo mis dos varetas seguidas. Así trabajo la fila número 10. Avanzamos. Terminamos así la fila y seguimos con la siguiente fila. Aquí levanto mi segunda vareta y yo había hecho 6 cadenas. Acá separo con 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y dejando un punto paso al siguiente y trabajo una vareta, dos varetas, tres varetas, 4 varetas y 5 varetas. Y luego hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Trabajo mis dos varetas seguidas, así como están, 1 y 2. Y separo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y trabajo desde el siguiente punto. Dejando un punto, trabajo y 1, 2, 3, 4 y 5. Separo con 1, con 2, con 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y trabajo mis dos varetas seguidas. 1 y 2. Así trabajo esta fila, ¿sí? Estamos en la fila. Ya ver, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos en la fila 11. Entonces terminamos la fila 11. Así hemos terminado la fila 11 y vamos a trabajar la fila 12. Ya levanté mis 3 cadenas, que viene a ser mi primera vareta. Aquí trabajo dos, otra vareta. Y acá anteriormente separé con 7 cadenas. Acabo de separar con 8. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Dejando un punto, paso al siguiente y realizo dos varetas, tres varetas, cuatro varetas. Vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trabajo mis dos varetas que siguen acá seguidas. Realizo mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y dejando un punto, paso al siguiente. Y trabajo una vareta, dos varetas, tres varetas, cuatro varetas. Y vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y trabajo aquí mis dos varetas seguidas. 1 y 2. Así trabajamos esta fila. Terminamos así la fila número 12 y ahora me voy a deslizar hasta aquí al medio. Para esto paso y me deslizo. Conto mis cadenas. Una cadena, dos cadenas, tres cadenas, cuatro cadenas y cinco cadenas. Ahí estoy en el medio y ahora acá levanto. Uno, dos, tres cadenas. Y en el mismo espacio voy a trabajar dos varetas. Más mis cadenas serían tres varetas. Así. Y luego yo acá hago 1, 2, 3 y 4. Y paso acá. Miren, acá tengo 4 puntos. Voy a ir al medio. 1 y 2. ¿Sí? De 4 disminuyo a 2. Ahí. Y luego vuelvo a hacer acá como lo he hecho. 1, 2, 3 y 4. Paso aquí en medio de las cadenas y realizo 3 varetas. Va una, dos, tres varetas. Ahí. Y luego realizo 1, 2, 3, 4, 5. Acá no lo trabajo. Trabajo en las siguientes cadenas. Paso acá al medio. Y hago nuevamente tres varetas en ese mismo espacio. 1, 2, y 3. Ahora acá realizo 1, 2, 3 y 4. Y voy a trabajar los puntos medios. Solamente voy a trabajar 2. 1 y 2. Ahí. Y vuelvo a trabajar como he realizado acá. 1, 2, 3, 4. Trabajo acá mis cadenas en el medio. Y trabajo 3. 1, 2, 3 varetas. En el mismo espacio. Estas cadenas de acá que están separadas con varetas no las voy a trabajar, voy a hacer 5 cadenas directas. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cadenas y paso al medio de estas cadenas y realizo 3 varetas. 1, 2 y 3. Ahí. Y luego para acá hago 4. 1, 2, 3, 4. 4 cadenas y trabajo solamente las dos del medio. 1 y 2. Así, miren ustedes. Así vamos a trabajar esta fila. Ahí estamos ya, miren, avanzando ya nuestro tapete. Y estoy en la fila 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahora voy a empezar a trabajar la fila número 14. Para esto me voy a deslizar aquí al medio y avanzo deslizándome de esta forma. Así. Acá yo tengo realizadas 4 cadenas y me posiciono al medio, en la mitad, que sería 2 cadenas. Ahí. Ahí estoy al medio. Y acá levanto. 1, 2, 3. Mi primera vareta. En el mismo espacio voy a trabajar dos varetas. Total con mis cadenas serían tres varetas.
Ahora voy a separar con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y paso aquí a este punto donde tengo dos varetas. Paso acá al punto medio y hago solamente una vareta. Ahí. Y ahora vuelvo a trabajar. 1, 2, 3. Y trabajo como he realizado acá. En el medio realizo 3 varetas en el mismo espacio. 1, 2 y 3. Ahí. 3 varetas en el mismo espacio. Ahora yo acá voy a llegar hasta acá al medio. Entonces yo he hecho acá 3 y 3. Aquí voy a hacer 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a ir acá al medio y voy a realizar una vareta solamente. Ahí. Miren ustedes. Así estamos trabajando. Vuelvo a trabajar 5 para llegar acá al medio. Y cuento 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí voy a repetir lo que he hecho acá. Aquí en el medio realizo 3 varetas. 1, 2 y 3. Separo con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y aquí voy a trabajar solamente un solo punto. Separo con 3 cadenas. Y acá nuevamente en el medio de mis cadenas trabajo mis 3 puntos en uno solo. Ahí, 3 varetas en un solo punto. Así, miren ustedes, ¿ven? Y ahora voy a llegar acá al medio, separo con 5. 1, 2, 3, 4, 5. Llego acá al medio. Aquí. Y hago una sola vareta. Ahora voy a llegar acá. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y paso acá al medio. Y realizo mis 3 varetas en un solo punto. Ahí, miren, ven. Y acá separo con 3 cadenas y hago solamente un solo punto. Ahí, 3 cadenas y trabajo acá en el medio 3 varetas en un solo punto. 1, 2 y 3. Miren ustedes, así hemos avanzado, ¿sí? Así trabajamos esta fila. Terminamos así, miren ustedes, la fila 14. Y voy a empezar a trabajar mi fila 15. Para esto yo me he deslizado ya hasta el medio y he subido 3 cadenas que viene a ser mi primera vareta. Ahí en este mismo punto voy a realizar 2 varetas. Más mis cadenas serían 3. Separo con 2 cadenas y paso acá al siguiente espacio y realizo 3 varetas en el mismo espacio. 1, 2 y 3. Miren, así. Y ahora voy a llegar hasta este medio y voy a hacer 6 cadenas. Empiezo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí trabajo en este punto medio, trabajo 2 varetas. Dos varetas, separo con 2 cadenas y en el mismo espacio realizo 2 varetas. Así, miren ustedes. Ahora vuelvo a hacer mis 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y paso. Paso acá. A este medio. Y realizo 3. 1, 2, 3 varetas. Separadas por 2 cadenas. Y paso al siguiente espacio. Ahí, miren. Y realizo 3 varetas. 1, 2 y
3. Ahí, ahora voy a llegar nuevamente acá al medio. Y realizo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y realizo dos varetas separadas con 1, 2, separadas con dos cadenas. 1, 2 y dos varetas más en el mismo espacio. 1 y 2. Y luego realizo mis 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y paso acá al medio. Miren ustedes. Y trabajo ahí mis 3 varetas. 1, 2 y 3. Separo con 2 cadenas. Y paso al siguiente. Miren acá. Ahí y hago mis 3 varetas en el mismo espacio. 1, 2 y 3. Miren, ahí les muestro, ¿sí? Miren así. Aquí empecé, así. ¿Ven? Así, ¿ya? En este punto 1 que fue anterior, hago mis 3 varetas, separo con 2 cadenas y luego las 3 varetas. Hago 6 cadenas de separación. Y paso a este punto medio, donde hice un punto vareta anterior. Y hago dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Mis 6 cadenas, ¿sí? Miren ahí, ¿ya? Entonces así avanzamos esta fila número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya estamos en la fila 15. Avanzamos a la fila 15. Terminamos así, miren, la fila 15. Y vamos a trabajar la fila 16. Estoy acá ya, que me he deslizado después de cerrar. Estoy acá y acá voy a levantar. 1, 2, 3. Mi primera vareta. En ese espacio trabajo la segunda vareta y luego trabajo la tercera vareta. Ahora lo que quiero es llegar acá al medio. Yo acá anteriormente había hecho 6 cadenas. Aquí voy a hacer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora voy a trabajar acá. Miren, vean, mi primera vareta trabajo acá. Ahí va 1 y luego la segunda vareta. Ahí separo acá con 2 cadenas y luego en este espacio trabajo 2 varetas. Ahí separo con 2 cadenas y trabajo nuevamente mis 2 varetas siguientes que están ahí. Vuelvo a hacer mis 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mis 8 cadenas. Y paso acá al medio y realizo mis 3 varetas. 1, 2 y 3. Vuelvo a hacer lo mismo que he realizado acá. Hago mis 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Trabajo esta primera vareta. Trabajo la segunda vareta. Separo con 2 cadenas. Trabajo este espacio. 2 varetas. Separo 2 cadenas. Y vuelvo a trabajar mis 2 varetas restantes. Que ahí están. Ahora trabajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y trabajo aquí en el medio nuevamente mis 3 varetas. 1, 2 y 3. Miren así. Así va a ir quedando, ¿sí? Entonces así trabajamos la fila número 16. Terminamos así la fila 16. Miren cómo vamos avanzando ya. Y vamos a empezar con la fila 17. Acá cerré con un punto deslizado y aquí lo que voy a hacer es una cadena. Paso al siguiente punto, voy a hacer un punto bajo. Siguiente punto, punto bajo. Y ahora yo acá realicé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a hacer nuevamente mis 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí
lo que voy a hacer es trabajar de esta manera. Miren ustedes, este primer punto de acá, acá hay dos puntos varetas seguidos, van a estar aumentados. Una vareta más su aumento. El siguiente punto de igual forma, su vareta más su aumento. Separo con dos cadenas y estos dos puntos del medio los voy a trabajar iguales. Uno y dos varetas seguidas. Separo con dos cadenas y estos dos últimos van a ser igual que los primeros. Van a tener su aumento. Ahí está, vareta y aumento. El siguiente, vareta y aumento. Luego trabajo mis 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mis 8 cadenas. Y trabajo aquí mis varetas con punto bajo. 1, 2, 3 puntos bajos. Vuelvo a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cadenas. Y acá nuevamente repito lo que he realizado. Hago mis varetas más su aumento. El siguiente punto, vareta más su aumento. Separo con dos cadenas. Los puntos del medio se trabajan iguales. Aquí no hay aumento en el medio, vareta y vareta. Separo con dos cadenas y estos dos últimos, como los dos primeros, van a tener aumento. Vareta y luego su aumento. En el siguiente, vareta, luego su aumento. Y luego trabajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y acá en estos puntos trabajo mi punto bajo. Paso al siguiente punto, punto bajo. Acá son tres puntos varetas en la fila anterior y arriba son tres puntos bajos. ¿Sí? Ahí miren, ¿ven? Así vamos a trabajar esta fila. Avanzamos. Terminamos así, miren, la fila 17 y vamos a trabajar la última fila. Empezamos entonces, acá ya cerré con un punto deslizado donde hice una cadenita y lo que voy a hacer es deslizarme acá al medio. Ahí. Y acá mismo voy a levantar una cadena. Y voy a trabajar mis 8 cadenas. Empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 cadenas. Ahora acá voy a trabajar esta primera vareta. Trabajo una vareta y aquí mismo hago un aumento. La segunda vareta la trabajo normal, serían 3. La siguiente vareta la trabajo normal, serían 4. Y esta haría vareta y luego haría su aumento. Ahí. Acá tengo 2, 4, 6. Y aquí voy a trabajar dentro de este espacio. Voy a trabajar 1. Yo acá hice 2 cadenas de separación, ¿se acuerdan? Bien, acá. Voy a trabajar 2 y en este mismo espacio trabajo 1 más. 3. Total tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Y paso por medio de estos dos. Miren acá. Así. Jalo mi hebra. Y formo aquí un piquito de esta manera, así, y vuelvo a trabajar acá en el final. Hice 2 acá, al empezar hago 2 varetas juntas, 1 y 2. En el siguiente hago solamente 1 y luego en el siguiente punto, al empezar este, son 2. 1 y 2. Ahí van ya 5. El siguiente sería solamente 1, son 6. El siguiente es 1, son 7. Y acá en este último serían 2, 8 y 9. Terminando así. Ahora hago mis 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
y 8. Y acá, de estos tres puntos bajos, en el medio, y hago un punto bajo. Hago nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Y vuelvo a trabajar nuevamente de esta forma. Como he trabajado acá, igual, de la misma forma. De la misma forma lo trabajo. Ahí hago una vareta y aquí le hago su aumento. Paso al siguiente, una vareta. En el siguiente, una vareta. En este siguiente, realizo vareta y luego le realizo su aumento. Y ahora trabajo mis cadenas. Aquí hago una vareta y en la siguiente cadena voy a realizar 2. 1 y 2. Total tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y luego hago 5 cadenas para arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Para así formar un piquito. Paso por estos dos puntos, ¿sí? Cojo mi hebra y ahí formo mi piquito. Y ahora trabajo nuevamente. Acá al empezar son 2. En el siguiente solamente es 1. El siguiente punto son 2. Siguiente es 1. Siguiente 1. Siguiente 2. Ahí va. 1 y 2. Ahí miren, vean. Formando nuestro piquito. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y acá también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y luego hacemos nuestras 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y acá en estos 3 puntos bajos, en el intermedio paso y hago un punto bajo. ¿Sí? Así trabajamos esta última vuelta. Así ya llegamos, miren acá. Acá ya hice mi punto deslizado. Y ahora voy a cortar. Y ya tengo prácticamente terminado mi tapete. Aquí les tiro para mostrárselos. ¿Sí? Y ya está listo el tapete para ser utilizado en cualquier rincón de nuestra sala, como un decorativo. Miren ustedes, ahí les muestro. Queda terminado mi tapete. Qué precioso me quedó. Chermila, un trabajo terminado. Sí, nos vemos un momento entonces para despedirnos, mis hermosas reinas del hogar. Así es, mi hermosa gente, mi hermoso público. Acabamos ya de dar el paso a paso de este hermoso tapete que ustedes han visualizado. Con mucho ojo, con mucho tino, siempre observando, ¿cierto? Los puntos, conforme yo voy dando vuelta, hemos hecho 18 vueltas en total, ¿sí? 18 vueltas. Por eso yo conforme iba avanzando, les he ido contando, ¿sí? Entonces ustedes también así van a ir poco a poco avanzando para que les salga así como el mío. Miren, vean, precioso. Y como les dije al inicio, lo pueden ustedes trabajar en el color que ustedes deseen, ¿sí? Yo siempre voy a trabajar, como les comenté, en color blanco. Los voy a trabajar, ¿sí? La totalidad que voy a hacer va a ser blanco. Quizá también haga combinados, pero de preferencia en el color blanco, ¿sí? Bien, decirles también gracias por los comentarios recibidos que ustedes brindan al canal. Yo siempre lo posible trato de contestar los comentarios. Y por este trabajito, darle dedito para arriba, ¿sí? Dedito para arriba. Invitar también a suscribirse a su canal Artes y Creaciones Sharmila. Yo les invito, la suscripción es gratuita para que aquellas personas que se suscriben al canal no se pierdan los tutoriales que yo subo a la semana. Estamos subiendo 3 videos semanales, ¿sí? Bien, y decirles, agradecerles por el apoyo que ustedes, mis suscriptores, brindan al canal. Muchas gracias, muchas gracias. Abrazo fuerte.
Mil besos a todas ustedes, a mis reinas del hogar, a mis reinas hermosas. Muchas gracias por el apoyo. Y siempre yo agradezco también a mi Dios creador por darme un día saludable el día de hoy, un día tranquilo, un día sano aquí en mi patria, Perú. Agradezco siempre a nuestro Señor. Y también yo sé que Dios está con todos ustedes y también les está dando un hermoso día. Así como hoy día y los días siguientes. Que sea bendiciones en su hogar de cada uno de ustedes. Y bien, Sharmila se despide. Hasta otro tutorial con otro tapetito más que les he preparado también para ustedes. Y entonces, nos vemos a todos ustedes. Hasta el próximo tutorial con otro tapetito.